Sí. ¡Fala! ¡Fala, Marcelo! ¡Fala, Gracie Cat! ¡Salve, salve, Pepezito! Beleza, salve, Pepe! ¡Salve! Salve, Sergião! Salve, salve, boa noite a todo mundo do chat, todo mundo que tá acompanhando. E aí, Marcelo? Boa noite pra todo mundo aí, galera. ¿Estão prontos? Bora, vou compartilhar, cara. Que vocês acham? Quem que vai ganhar? Pior que a gente tá empatado, se eu não me engano, empatido. Quem que tá nervoso aí? Quem? Fala aí. Estou muito nervoso, porque... O Marcelo tá mesmo. O Marcelo jogamos... Tá mesmo. Eu e o Sérgio jogamos muitas vezes, um contra o outro, sempre, sempre. E estamos empatados, mesmo número de vitória, mesmo número de derrotas, os dois. Então, eu sei que é muito difícil, sei que ele troca o deck constantemente. Então, vai ser puxado. Eu já tô aqui suando. Vai ter sangue, então. Vai, aí vai. Mas tô preparado, tô preparado, tô com fé. Boa, boa. Ok, o Crazy Cat, compartilhando na tela. Ok, tudo pronto. Nossa. Nossa. Calma aí, agora volto. Eu tenho que te adicionar, né? Sim, Sergião. A gente já não tem adicionado um outro? Eu acho que não. Tá. Pronto. Você me adicionou? Sim. Bora. Eu acho que ele foi buscar o dog. Será que o chat escuta a gente ou será que a gente tá mutado? Okay. Não, relaxa aí, eu vou mutar vocês, tá? Ah, está bem, está bem. Tá pronto mesmo? Sim. O espelhamento tá ok, Pepe? O meu está saindo ok? Sim, sim, tudo bem, tudo bem. Tudo bom. Bem? É mesmo. Ok, vou mutar vocês, tá? Boa sorte. Ok. Obrigado. Bueno, ya volví. ¡Vámonos! Ok, chavos. La pelea esperada por muchos, de hecho, ¿eh? Por muchos. Y también por mí. Yo ya quería ver el desenlace de esta, ¿eh? Bien, el último enfrentamiento del día. El último enfrentamiento del día, chavos. No por ser el último, no quita que sea malo, bueno. Espérense. Ahí vamos a ver qué nos encontramos. Uf, este va a estar pesadísimo, güey. ¿A quién le vas? ¿A quién le voy, güey? Conozco más al Marcelo, güey. Nah. Porque he interactuado más con él. Sin embargo, creo que Crazy Cat está mejor, güey. Creo. ¿Ah, sí? Ojo, no me linchen. Pero yo quiero que gane Marcelo. Pero posiblemente gane Crazy Cat. ¿Quién sabe? Es que está muy parejo, güey. Está muy parejo, güey. Ok. Vámonos con el primero. Vamos. Ay, ay, ay. Se viene, chavos. Ojito, que cayó una donación, no sé de qué. ¿De bits? Creo que mandaron bits. Gracias por esos 5 bitsers. No dejó mensaje. Ok, veo el apoyo, veo más apoyo para Marcelo. Veo más apoyo para Marcelo que de Crazy Cat. Ok, ala, abismal la diferencia por el apoyo, Demonios, Armando votó todo por Marcelo, güey. Demonios, vamos a ver. Bueno, ya están los baneos. Vámonos. Marcelo baneó Penny Parker, Killmonger y Rintra. Mientras tanto, Crazy Cat. De Galán, Sasquatch y Antorcha Humana. Ok. Bueno, vemos que van consiguiendo los luchadores. Ese Moyo, rango 4, puede ser problema.
Vamos a ver si le sacan a su mollo también al Marcelito. A ver, ¿qué pasa? ¿Ese bicho está duplicado y solamente rango 2 o...? Ah, no, es rango 3, ¿verdad? No. Sí, es rango 3. Lo que pasa es que tiene menos potencia porque no está duplicado. Ok, agarró a los dos mutantes, Domino y Bishop. Uy, esa Domino. Pero fíjate que tiene muy buenos counters. Ese guardián puede hacer popó a esa Domino. Uy, ay. Y tiene a Hércules para ese Bishop también. Tiene buenos counters el Crazy Cat para los defensores que actualmente ha escogido Marcelo, ¿eh? Marcelo, sí, sí. Le salió al señor Moyo. Creo que vamos a tener pelea de Moyos en esta... Sí, así es, Nimrod y Moyo, los agarró el Marcelo, no sé, vamos a ver. Eligió Moyos, Nimrod. ¿Cómo? No sé por qué eligió Nimrod, se hubiera ido por Longshot, tal vez. Tiene hasta la misma potencia. Posible. Sí, los sí, Moyos. Sí, lo mismo. Es que cuando quizás se muestran en esta pantalla, creo que no están afectados por las maestrías, no por las maestrías. Es por su potencia y su singularidad. Entonces, están por 200, o sea que están 4. Por 200 los dos. Ok, perfecto. Bueno, por el lado de Crazy Cat, tuvo suerte en el rol. Le tocó Arcángel, para ese mollo. Le tocó Arcángel. Por el lado de Marcelo, le tocó Kingpin rango 4, porque ese Kingpin está en rango 4 y obviamente lo va a utilizar contra ese mollo. Y Crazy Cat lo sabe, porque se conocen. Bien lo decían, si no entendieron lo que estaban platicando ellos dos. Ellos dos se enfrentaron en los betas por muchísimas ocasiones y actualmente están empatados. Empatado. Quiere decir, el que gane el día de hoy en este torneo, se lleva la ventaja. Se lleva la ventaja. Y vamos a ver qué tal, chavos. Marcelo comienza con Bishop. Mientras y Crazy Cat... No sé si Guardianes. No sé si Guardianes. El Nick Fury eligió Crazy Cat. Nick Fury. No sé si Guardianes es counter de Bishop. Por los golpes energéticos. No creo. No. Definitivamente no. Tiene que ser Domino contra Guardián. Bueno, pero vemos. Domino la llevó para atacar. Sí. Y Domino contra Nick Fury. Hemos visto que Domino funciona muy bien. Domino funciona muy bien. Hay que ver la singularidad de ese Domino, pero. Sí, hay que ver si tiene suerte también. Por lo pronto, falla crítica, quiere decir que está muy bien duplicada esa Domino. Vamos a ver qué tan bien elude los especiales, el especial 2 sobre todo, de ese Bishop. ¡Ay! ¡Oh! Corre con la mala suerte Crazy Cat, que ese Bishop tiró instantáneamente su especial 1, por lo que le va a dejar desventajas de incineración que van a terminar quitándole vida. Y vean nada más ese especial 2 que hizo Marcelo. Le quitó casi toda la primera vida, le desinstaló el juego a ese Nick Fury. Vaya que hizo daño, chavos. Cuestión de 40 segundos en la pelea y ya lo tiene en la segunda vida. Vamos a ver cómo continúa esto. Mientras tanto, que se active el nodo también. Sí, ese Bishop le está dando problemas. Se arriesga con ese especial 2, lo va a aturdir. Parece ser que va a terminar la pelea de Crazy Cat. ¡Le activa el indestructible, señores! Activa el especial 1 y le da justo el tiempo, amigos. ¡Qué cerrado estuvo eso del Crazy Cat! Sí, Marcelo termina sin recibir daño en lo que viene. Creo que se lleva la partida a pesar de que haya tardado más en esta pelea. Consigue el crítico y creo que se lo lleva a Marcelo, tremendo chavos. Tremendo crítico. Se la llevó Marcelo. ¡Se la llevó Marcelo! Vean nada más los puntos. No fueron tantos. Como 1500 puntos, ¿eh? 1500 y eso puntos, que perdió bastantes puntos en diferencia de tiempo, como 2000. Pero le ayudó a Marcelo, que terminó casi con la vida llena. Vaya show de parte de estos dos. Qué buena pelea. Yo creo que ambos van a ir con Moyo. Yo le pondría. El Marcelo lo está pensando. El Hulk o el Nimrod. No tiene counter para el Nimrod, no tiene. ¡Perfecto! Te hizo caso, ¿eh? ¡Perfecto! Muy buen ojo, Gab. Muy buen ojo. Elsa. Tiene buen daño. Puede causar incineración. Pero ese Kingpin... ¿Ojo? No. La está troleando. Obviamente tiene que ir con el señor... Con el rey Docrime. Rey Docrime, señores. Ustedes saben que el Kingpin
al utilizar especial 1 reduce el daño de cualquier tipo de daño hasta un... ¿Cuánto? ¿30? ¿40% de daño? No me acuerdo muy bien cuánto la habilidad. Reduce la precisión de habilidades un 65%, pero el daño no recuerdo muy bien hasta cuánto. Bueno, la terminó cajeteando. El Marcelo le activó un token, desgraciadamente, desafortunado fue eso, de hecho. Pero pues ya le consigue la degeneración en el mollo, hace golpes al aire para tratar de baitearlo y que utilice especial. Mientras tanto, vemos al Crazy Cat dándole con Elsa a ese Nimrod y ya le bajó casi 30% en cuestión de 20 golpes, chavos. Vean nada más el daño de Elsa, por si se lo preguntaban si tenía daño, hace el especial 2. Vean esas desventajas de incineración, no le activa el indestructible, por lo cual le está haciendo bastante daño. Y a diferencia de la pelea de el Mollo contra Kingpin, ojito que le cargó el especial 2. Si no eludes especial 2, puede traerle problemas. Tiene dos ventajas de armadura, por lo cual se puede complicar. Lo arrincona. Y ay, 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 señores, no puede bloquear golpes. Termina bloqueando. ¡Ala! Se terminó salvando ese último golpe. Muy buena eludida de parte de Marcelo. Pero esa degeneración le va a hacer full daño. Y Crazy Cat termina su pelea contra el Nimrod. Una pelea formidable. No perdió casi vida. Y parece ser, señores, que a pesar de que el Rey do Crime es muy buena opción para Mollo, no fue suficiente, chavos. Ese no Mollo sé si tiene esteroides. Ese Mollo tiene esteroides. Lo arrinconan. Se pone nervioso. Elude como todo un crack. En la... ¡Oh! Se le olvidó que debería de usar el método de Quake. Termina haciendo parry. El especial 1 se demoró un poco. Titubió al final. Ya sabe que va a perder esta pelea. Ni modo. GG's. A veces sucede este tipo de cosas utilizando a Kingpin. Cuando vas contra Mollo. Mollo es un personaje muy impredecible. Puede suceder de todo. Y esta pelea va para Crazy Cat. ¿Quién iba a pensarlo, chavos? Que esa Elsa iba a hacer ese daño. Mira nada más. Mira nada más, señoras y señores. Esto se pone intenso. 1-1. ¿Qué va a pasar en esta tercera ronda, Gab? Se fue. Ok. Bueno. Ay, perdón. Estaba muteado. Pues me habló el enano. Sí, creo que hizo la mejor elección. Ambos. Ok, dos Hulks en defensa. Sí. Dos creo Hulks que... en defensa. Y ojo con el la opción de Marcelo. No vi qué luchadores le quedaban como opciones. Le pero quedaba... escogió a Mollo. Uy. Guardián. Señoras Guardián, y señores. Guardián. Es una muy buena opción para ese Hulk inmortal. Nada más que vamos a ver cuántos especiales uno hace antes de tirar el especial 2. Sí, el tema es que una pelea lleva desarrollo. Sí, es una pelea de desarrollo. El guardián tiene que conseguir esas cargas amarillas que aumentan el daño directo que hace con su especial 2. Es como una explosión que hace. Y pues lo tiene que hacer con especiales 1 y luego combinarlo con el especial 2. Hace el primero, consigue 4 cargas ya en total. Mientras tanto, el Mollo se está trabando un poquito. Sí, ¿no? Se está trabando un poquito. Sí. Bueno, el Mollo va muy bien. Está causando degeneración. Sin embargo, no está haciendo el suficiente daño. Creo que no le va a alcanzar. Ya lleva 40 segundos, 50 casi en la pelea y nada más le ha bajado que 20% de vida, está consiguiendo tokens con Mollo, ya tiene 5, por lo cual la degeneración de su especial 2 va a hacer bastante daño, eso es lo bueno de Mollo, pero vean nada más, chavos, lo que le decíamos. ¡Hala! ¡El guardián, amigos! Ya sabemos de antemano que esta se la lleva Crazy Cat Player, pero qué bestial jugada de parte de Crazy Cat, formidable. No hay que, hay que destacar. Vean el Mollo, el daño que logró hacer, sin embargo, no fue suficiente. El guardián, como lo mencionamos, se hizo pedazos a ese Hulk inmortal. Era cuestión nada más de conseguir las cargas y lo hizo. Y venga nada más, chavos, ese daño bestial le dio la victoria. Primera victoria para el Crazy Cat. 1-0, chavos. ¿Podrá recuperarse, Marcelo? ¿Qué opinas, Gab? ¿Qué te pareció?
No, no, no. La verdad que no encontré fallas en ninguna de las peleas. ¿Ninguna de las dos peleas? No. Fueron muy parejos. Lo definió el tiempo. Sí, simplemente un luchador era mejor opción que el otro. Uh-huh. Ahí ya es cuestión de suerte lo que hablábamos. Que por eso es lo interesante de cómo organizaste el torneo, cómo organizaron el torneo, de hacerlo al mejor de tres, como para dejar un poco el azar de lado. Claro. Y que gane. Ahorita puede irle un poco mejor a Marcelo, tal vez. Exactamente, es cuestión de lo que te toca en el roster muchas veces. Así es. Y el Armando que apostó 150 mil. Sí, es cierto. Es cierto, Armando. Sí, el Armando apostó 150 mil quesitos. Venga. Bueno, tenemos los baneos de Crazy Cat. Banea a Galán. Sasquatch repite también y cambia a Kingpin. Cambió a Kingpin, sí. Sí, por el lado de Marcelo creo que fueron los mismos. Los mismos tres, sí. Los mismos, sí, los mismos. Bueno, Rintra, una pelea parecida. Tenemos Overseer nuevamente de parte de Crazy Cat. Y Overseer también de parte de Marcelo, ¿eh? Interesante. Falcon con Mr. Sinister. Interesante ese Mr. Sinister, ¿eh? Uy, le volvió a tocar Guardián. Yo creo que eso es lo que debió haber baneado Marcelo. Ese Guardián al Crazy Cat le dio la victoria prácticamente. Creo que si hubiese sido otro luchador y no hubiese sido Guardián, la habría tenido más difícil el Crazy Cat contra ese Hulk Inmortal. Pasa que, por ejemplo, si le llega a poner de defensor al Mr. Sinister, el Guardián se lo come porque no le da un golpe crítico, no se regenera. Claro, no se cura. Exacto. Otra vez Elsa, repite de nuevo el Crazy Cat. ¿Le gusta utilizar a Elsa? Ojito con eso. ¿La viuda? ¿Magneto? Posiblemente use a Guardián también. No, se va por viuda. Se va por origen sensual. Perfecto. Ok. No, ¿terminó cambiando? No, sí. No, fue origen sensual. ¿Y acá? El último luchador, Hércules. Herculito, ya saben que Herculito es no muy falle. Bueno. Y bueno, comienza la primera pelea, chavos. Empieza el despliegue de defensores. De Marcelo, sí. Y creo que también tuvo más suerte otra vez Crazy Cat en el sorteo de... ¿El sorteo de luchadores? ¿Será? Sí. Yo lo veo parejo, fíjate. Ok, Nick Fury y Overseer defendiendo por ambos. Vamos a ver, el Marcelo va a utilizar posiblemente a Origen Sensual para ese Nick Fury. Creo que va a ser la mejor opción para terminarlo rápido. Así es. Y el Crazy Cat posiblemente vaya con Elsa. Así es. Bueno, ventaja de clase para el Crazy Cat. Puede terminar más rápido, pero ojo, el factor de que lo pueden aturdir está. Elsa tiene su eludida en dado caso que la aturdan o algo así, ¿no? Entonces, sí. ¿Podría ser salvada por esa habilidad de Elsa? No, en realidad no elude cuando aturde, sino que cada tanto elude. Ok. Es que ahí eludió. En ese caso es como una Black Widow. Sí. Ahí eludió, le hizo la desventaja de Boosted, se llama, que me imagino que eso aumenta el daño de ella. Por lo pronto, Marcelo le pone el imbloqueable al Nick Fury, pero intercepta perfectamente. La vida de ese Nick Fury ya está por el 30%, pero recuerden, tiene dos vidas. Y vean esa Elsa, se está comiendo vivo a ese Overseer, chavos. Y bueno, está esperando, vean nada más, está esperando que se acabe su bloqueo automático del Overseer para que pueda atacarlo libremente. Eso va a hacer que pierda segundos. Por lo pronto, Marcelo se terminó bloqueando un especial uno de Nick Fury, pero ya lo va a pasar a la segunda vida. Y ahora sí, le va a cargar, me imagino le va a hacer golpe medio, no le hizo, esperó. Uy, se comió un golpe medio en defensa y la Elsa Bloodstone va a terminar casi al full de vida y termina su pelea nuevamente la Elsa, chavos. Y ¡ay! Si lograba tener oportunidad, era esa y se terminó desperdiciando en ese
golpe de Nick Fury. Una pena, muy buena pelea también de parte de Marcelo, pero pues recuerden que un error, chavos. Un error. Ay, ay, ay. Y esto se le complica a Marcelo, chavos. Tiene que ganar sí o sí la siguiente pelea o se acaba. Adiós. O se acaba, chavos. En bien, esta ahí se tiene que jugar el todo por el todo y se lo juega aparentemente con Hulkling. No veo un counter perfecto para ese Hulkling Gap. Escorpión no lo pone de defensa y le pudo haber servido de ataque al Crazy Cat. Vimos que sirvió en anteriores peleas. Le va a tener que dar con antorcha, Marcelo. Antorcha y prelucha. Sí, va a tener que darle con antorcha. No va a tener de otra. No creo que utilice Falcon. Si utiliza Falcon, creo que va a sí. No, tiene que ir con antorcha. No sabe qué hacer todavía, chavos. ¡Ay! Creo que no le va a dar el tiempo, chavos. Vamos a ver. Es interesante la pelea de Escorpión contra Escorpión. No va a activar ninguna prelucha. El Hulkling se regenera con la antorcha. Incluso hasta le podés llegar a revertir la regeneración, los aguijones eléctricos. No tuvo en cuenta eso, me parece. Sí, lo que estaba buscando Marcelo, me imagino, con el Falcon era tratar de que no active el indestructible. Creó un espacio entre él y el Hulkling para hacer, activar el blanco fijado. Pero vean nada más el daño de Hulkling en defensa. Hace muchísimo daño, perdió mucha vida. Y del otro lado de la pantalla, chavos, vemos a Crazy Cat que se está haciendo pedazos a ese escorpión. Creo que no fue muy buena opción dejarlo como defensor. Se le acaba el blanco fijado al Marcelo. Y la pelea del escorpión con el Crazy Cat está siendo muy buena. A pesar de que eludió ese escorpión, le hizo una desventaja de veneno. No le está ocasionando mucho daño. Vemos que hace especial 2 el Marcelo. Tira un golpe al aire para provocar que tire especial el Hulkling. No funciona, no lo tira. El escorpión del Crazy Cat lo está haciendo muy bien, ha perdido algo de vida, pero el aguijón eléctrico, ahorita que utiliza especial, posiblemente ya se muera. Le está arriesgando a que use especial 2, esperando que se muera solo, y se murió, chavos. Y desgraciadamente, a pesar de que no ha terminado la pelea, está haciendo una muy buena pelea, Marcelo, chavos. Pues bueno, como ustedes ya saben, Crazy Cat ya terminó la suya, pero vamos a ver el desenlace de esta, chavos. El desenlace de esta pelea, va a tirar su especial 2 antes que se tire el blanco fijado, se acabe, lo consigue, hace algo de daño, sin embargo quedan 30 segundos, van a faltar unos 10 segundos más para que consiga el blanco fijado, 5 menos, y ahora sí, provocando que tire el especial 2, conseguir el blanco fijado, lo consigue, tiene que bloquear un golpe o interceptar, consigue la interceptada, va a tirar posiblemente el especial 1, no va a alcanzar a conseguir su especial 2, se espera, lo va a conseguir, pero desgraciadamente, chavos, obviamente lo terminó matando ya casi terminando el tiempo. La pelea se la lleva Crazy Cat, chavos. 2-0. Y Crazy Cat se la lleva. Se lleva la victoria en estos octavos de final. Vaya pelea. Tenemos a todos los jugadores. Tenemos antorcha, Marcela. Sí, tenemos a los jugadores clasificados. Crazy Cat con Fintech. Y bueno, antes de irnos a los brackets, vamos a platicar con los participantes, chavos. Vamos a ver. ¿Aló? ¿Aló? Uy. Yo. ¿Qué fue? No sé. Cara, o Sérgio é um safado. É difícil demais jogar contra ele, Pepe. Mas demais, velho. Meu Deus. Mas, Marcelo, eu acho que você fez burrice na última luta, cara. Você acha que eu deveria ter ido com o Tocha? Tinha que, mano. Mas era assim, eu pensei... Então, mas às vezes eu ganhava o segundo round e aí no terceiro round eu perdia. Eu apostei no segundo pra às vezes tentar ganhar no terceiro com o Tocha na velocidade. Eu pensei em ir de Tocha, mas... Pelas piques dos times desses, eu já sabia que essa segunda ia ser muito difícil perder, velho. Cara, mas a luta foi muito boa, cara. Como aquele escorpião, nem perdeu vida, cara. Eu achei que ele ia tomar mais tempo. Eu achei que ele ia demorar muito mais demorou tempo nada, ali. Mano. Foi muito rápido, cara.
Cara, que sola. Aquela do Mojo, eu tentei controlar o máximo que deu. Eu fiquei grudado na parede a luta inteira e não vinha, não veio arcanjo uma vez pra eu picar. Mas é sempre muito bom enfrentar o Sérgio. É sempre bom jogo. O Mojo é muito azar, cara. Muito azar esse. Nossa, amor. Então, parabéns, Crazy Cat. Parabéns. Você vai jogar em contra do Vintage amanhã, cara. Sim, fechou. Ó, Vintage. Marcelo, boa sorte na próxima. Obrigado, muito obrigado Pepe. Obrigado pelo convite. Sempre vida. Vamos fazer mais outro torneio depois. E você vai ficar convidado, como sempre, você sabe. Tá bem. Eu vou treinar mais dessa vez também. Isso que eu gosto disso, mano. Mas obrigado demais pelo convite, Pepe. Eu fico muito feliz de participar. É sempre muito divertido, velho. É mesmo. Gostei da luta de vocês. Muito bom. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Valeu, Crazy Cat. Até amanhã. Até. Fica relaxado, porque amanhã vai ter muita sangue. Muita sangue. É, cara, é muito bom. Tá? Ok? Falou, bye, bye. Valeu. Falou. Falou.